ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del informe mensual de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros el doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. La psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar, secretaria de las mujeres. La maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La doctora Fabiola Alaní Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana, destacando la presencia de la diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Leticia Estrada, así como la presencia de la maestra Sayuri Herrera Román, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas. También nos acompaña el doctor Ricardo Barreiro, subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de nuestra ciudad. Agradecemos la presencia de la directora general del DIF Ciudad de México, licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín. Damos la bienvenida a las y los integrantes del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres, así como a las integrantes de la Red de Mujeres por el Bienestar. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el informe que nos presenta la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo, como siempre, con mucho respeto a quienes están en el presidium, que siempre estamos trabajando. Nos hablamos 3 veces al día, más o menos, casi todas. Agradezco a Nadine y a Fabiola del Gobierno Federal, que siempre están con nosotros, y desde luego al doctor Guerra, que es nuestro cómplice de todos los días, y a la jefa de gobierno, obviamente, que es quien comanda este barco. Saludo a todas las compañeras que se encuentran aquí presentes y a quienes están siguiéndonos por las redes sociales, ¿sí? Hoy, como cada mes, estamos presentando el informe sobre el trabajo de todas las autoridades que estamos en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Recordemos que esta alerta fue emitida por la jefa de gobierno mediante un decreto que estableció compromisos para combatir las diversas formas de violencia en contra de mujeres y niñas. Esto nos ha permitido visibilizar los problemas, contar con diagnósticos objetivos y datos públicos y establecer políticas públicas para hacer frente a esta violencia. El objetivo es erradicar la violencia machista del espacio público, pero también de los hogares. La casa debe ser uno de los lugares más seguros para nosotras las mujeres, no el lugar donde detrás de la puerta se esconde la violencia. Desnormalizar la violencia en contra de las mujeres es un tema de los más importantes en una sociedad como la nuestra,
que aspiramos a ser democráticos, que somos democráticos y que ponemos en el centro los derechos de las personas. Por ello, es clave el combate a la impunidad, el castigo a los responsables y el acceso a la justicia de todas las víctimas. Mostramos nuestro compromiso indeclinable y cotidiano, investigando con profesionalismo, objetividad, rigor científico y enfoque de género. Que no quepa duda, la Ciudad de México es el lugar donde más se investiga y se judicializan delitos violentos en contra de las mujeres. En este sentido, comienzo este informe presentando los principales resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en cuanto al combate a los delitos de violencia de género. Las muertes violentas de mujeres han disminuido en 28% en la Ciudad de México. Esto incluye los casos considerados como feminicidio, los casos de homicidios dolosos, en donde las víctimas son mujeres. Entre enero y septiembre de 2020, tuvimos 133 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 96 casos. En la mayoría de estos casos, les comento, o tenemos ya una persona detenida o los tenemos ubicados a esos probables responsables. El feminicidio es el delito más grave, más atroz que se comete en contra de nosotras las mujeres. Es la culminación de terribles ciclos de violencia. Nos hemos fortalecido en la Fiscalía internamente con equipos especializados e interdisciplinarios de investigación que nos ha permitido abatir la impunidad en este delito. Es un aumento en el número de imputados. Toda muerte violenta desde que llegamos, toda muerte violenta de una mujer se investiga con el protocolo de feminicidio. Aún así, entre enero y septiembre de este año 2022, se puede observar una disminución del 18% en los casos de feminicidio con respecto al mismo periodo del año 2020. Pero al mismo tiempo que ha disminuido la incidencia, hemos logrado un aumento del 28% en el número de agresores que llevamos ante los jueces. Entre enero y septiembre de este año, hemos conseguido la vinculación a proceso de 192 personas imputadas por feminicidio. Continuaremos buscando la disminución en la incidencia y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Nuestro trabajo está enfocado en tener menos casos de muertes de mujeres por feminicidio y mayor acceso a la justicia para las víctimas de este atroz delito. Cero impunidad y cero tolerancia al feminicidio. Los responsables serán perseguidos, detenidos y serán puestos ante los jueces de control para que sean castigados con la máxima pena que la ley establecen. Estamos convencidas que cuando se combate la impunidad, se reduce la incidencia del delito. No es al revés, como ocurría en la anterior administración. Ocultar cifras o impedir la denuncia genera ficciones estadísticas de corto plazo, pero fomenta el crimen y causa un gran daño en la confianza de la sociedad y principalmente de las víctimas. De enero de 2019 a septiembre de este año, hemos vinculado a proceso a 9.323 agresores de mujeres. Esto incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género. Pasamos de imputar un promedio de 165 agresores al mes en 2019 a 267 en 2022. Esto significa un aumento del 62%. Antes de dar la palabra a mis compañeras que informarán sobre las distintas acciones de la alerta de género, quiero resaltar los resultados de la declaratoria y su importancia para la Ciudad de México. Nuestra ciudad se ha transformado, nuestra ciudad ha transformado la forma de abordar la violencia en contra de las mujeres. Ahora es una actividad central y prioritaria, ubicada en el más alto nivel de responsabilidad política e institucional.
En el marco de la declaratoria, hemos logrado una coordinación nunca antes vista para reducir la impunidad en delitos de violencia contra las mujeres. Hemos conseguido, como les decía, observar una disminución significativa en los casos de feminicidio y un aumento en los agresores detenidos y vinculados a proceso. Menos feminicidios y más responsables detenidos. Hemos logrado enfocar recursos y voluntades para transformar nuestras instalaciones y nuestras formas de trabajo para atender mejor a las mujeres. Transformar las instituciones para que trabajen en favor de la igualdad y en contra de la violencia a las mujeres ha sido una tarea de todos los días, de todas las instituciones de gobierno. La coordinación franca, abierta, cotidiana, respetuosa, en todos los niveles de gobierno, tanto las alcaldías, el gobierno de la ciudad, como con el gobierno de México y aún más con el Poder Judicial, con quien tenemos una gran coordinación respetuosa de nuestras autonomías. Pero también hemos aprendido y puesto en marcha la escucha activa y de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, que son grandes aliadas. Y yo solo quiero recordar a todas las mujeres en la ciudad. No están solas las mujeres en la Ciudad de México. El gobierno y todas las instituciones están en alerta por todas nosotras. Muchas gracias. Agradecemos el informe que nos ha presentado la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Y ahora tendremos la participación de la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto y respeto a las y los miembros del Presidium. Con su permiso, doctora Sheinbaum, jefa de gobierno. Como parte de las acciones de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, a las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se comprometió, el día de hoy informo sobre los avances en la conformación de la Estrategia de Formación Integral a Policías y la creación de la Unidad Especializada de Género. En primer lugar, reafirmar e insistir en que nuestra apuesta de formación integral abarca al diseño de planes de trabajo de largo aliento mediante la reestructura de los planes y programas de estudio en la formación policial. De esta manera, se concluyó el análisis de los 5 principales programas de estudio en las etapas de formación inicial, actualización y especialización, a fin de realizar las modificaciones necesarias en la integración de la perspectiva de género. Es decir, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no únicamente estamos impulsando la capacitación, sino una transformación para la transversalización de los contenidos con perspectiva de género en todas las materias. Del mismo modo, se revisó y modificó el 100% de los perfiles profesionales del cuerpo docente que integra la Universidad de la Policía, formando ya a 52 docentes en modelos que les permiten replicar adecuadamente los planes de estudio desde la perspectiva de género. La Universidad de la Policía está cambiando. Y además de dirigir su transformación a la formación y capacitación, apuntamos a la disminución de las brechas de desigualdad que prevalecen en nuestra institución a partir del impulso de la participación de las mujeres en la conformación del cuerpo docente. Hace 3 años, únicamente el 6% del cuerpo docente estaba conformado por mujeres. El día de hoy es de 23%. Esto, por supuesto, con miras a la consolidación de una cultura policial paritaria. Respecto a la formación específica, mediante clases, cursos, talleres y diplomados, un total de 2.813 cadetes que egresan con los perfiles de policías preventivos, de análisis táctico, de investigación y de sistema penitenciario, han tomado distintas capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos. Por su parte, la formación continua se diseña para la profesionalización de las y los policías y les permite actualizar sus conocimientos para el desempeño de sus tareas
desde la adquisición de los saberes que integren contenidos de género y derechos humanos. También facilita que las y los policías aspiren a nuevas y mayores responsabilidades en la toma de decisiones y la dirección de equipos, por lo que las convocatorias para cargos de mando se acompañan siempre de estudios de género y derechos humanos. Durante este año se han formado ya en estas diversas disciplinas 14.656 policías. La especialización en género y derechos humanos es una meta de largo alcance en toda nuestra Secretaría y apunta a lo comprometido en la Estrategia 8 de la Declaratoria de la Alerta. Hemos especializado a un total de 267 policías mediante el Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género o la capacitación impartida por la CONAVIM sobre feminicidio. Con esto, aunque reconocemos que aún nos falta mucho por avanzar, hoy nuestras y nuestros compañeros policías reconocen el problema de la violencia contra las mujeres y su papel fundamental como primeros respondientes en su prevención y para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. También me permito informar sobre los resultados en la Unidad Especializada de Género, una acción nacida por la Declaratoria de Alerta, pero que nos permitió impulsar acciones para terminar con la violencia que sucede también dentro de la policía hacia las mujeres en general y las mujeres policías en particular. La Unidad Especializada de Género se constituye como el espacio destinado a la atención de quejas que las mujeres presentan cuando personal policial ejerce violencia contra ellas, estando o no en funciones. Desde su creación se han atendido 839 quejas de mujeres, principalmente policías, en las que se han implementado 314 medidas disciplinarias y se han destituido ya, a la fecha, a 100 policías por ejercer violencia contra las mujeres. Además, hemos establecido una mesa de trabajo permanente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para darle puntual seguimiento a estos casos, también por la vía penal. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, seguimos trabajando para que la perspectiva de género sea uno de los ejes que rijan nuestros principios de actuación. Trabajamos con todo el compromiso en las metas establecidas por las mujeres, jóvenes y niñas que habitan y transitan nuestra ciudad. Muchísimas gracias. La participación de la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional. También queremos agradecer la presencia en este acto de la maestra Brenda Celina Bazán Varela, fiscal de feminicidios. Bienvenida. Enseguida, escucharemos el informe del cual da cuenta la secretaria de las mujeres de nuestra ciudad, psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar. Gracias a todas. Saludo con mucho aprecio a quienes nos acompañan hoy en el Presidium. Con su permiso, jefa de gobierno, iniciaremos dando el informe de la línea de atención a emergencias, el asterisco 765, y también dar el informe de las otras medidas de alerta que tienen que ver con la prevención de la violencia. Bueno, hemos recibido 21.791 llamadas totales, de las cuales el 80% ha tenido un tratamiento de emergencias y un 20% de no emergencias. Esto nos ha llevado a tener 9.596 atenciones especializadas. Recuerden que las atenciones en materia de psicología, acompañamiento jurídico, etcétera, se dan a través de la Secretaría de las Mujeres, de la propia Fiscalía General de Justicia, cuando se levantan carpetas de investigación, y el Consejo Ciudadano, a quien siempre agradecemos la atención y el seguimiento que da, sobre todo en aquellas llamadas donde no se detecta una emergencia o no están decididas las mujeres a hacer una denuncia. De igual manera, se han abierto 1.039 carpetas de investigación y se han tenido 1.161 detenciones. Como bien lo mencionaba nuestra fiscal, la licenciada Ernestina Godoy, no necesariamente se tienen vinculaciones
a proceso en todos los casos, pero siempre hay un proceso que se sigue, es decir, no todos quedan detenidos, pero sí están sometidos a un proceso en el acceso a la justicia. De todos los casos que hemos recibido, hay que decir que hemos recibido 621 casos de riesgo de violencia feminicida, que estos son los que atiende en especial la Secretaría de las Mujeres. Y si me permiten, yo diría muy rápido que tenemos 181 casos en proceso de entrevista y detección de necesidades para las valoraciones psicológica y jurídica. Tenemos 150 mujeres en atención psicológica, 167 que reciben además atención jurídica. Hemos desarrollado con 155 de ellas planes de protección. Les hemos tramitado a 34 medidas de protección. Tenemos a 70 mujeres hoy en el programa de transferencias Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia, del cual es algunas de ustedes son también beneficiarias, y en tres casos, en coordinación con la Fiscalía, que no habían iniciado carpeta de investigación, pero una vez que hay intervención especializada, tenemos tres carpetas de investigación iniciadas en coordinación con la Fiscalía. Estos serían los datos hasta el día de hoy de nuestra línea de atención asterisco 765. La siguiente, por favor. En cuanto a todo el trabajo en materia de prevención a través de nuestras unidades territoriales de atención a la violencia, recuerden que la nuestra es una atención de primer contacto y, por lo tanto, lo que pretende el objetivo fundamental es prevenir que la violencia escale y que esta pueda resultar en un feminicidio. Hemos dado en este año 68.333 atenciones especializadas. Tenemos un incremento respecto a septiembre del 2020 importante también. También esto quiere decir que las mujeres que están llamando a la línea están siendo atendidas. Y de los 2.408 casos que hemos detectado de riesgo de violencia feminicida, en 1.074 las mujeres han reducido el riesgo, han bajado el riesgo de violencia feminicida y siguen siendo atendidas en LUNAS. También hay que decir que este año, en este periodo, hemos recibido 14.784 mujeres de primera vez, nuevas que llegan a las LUNAS para recibir atención en materia de jurídica o psicológica de violencia. En el caso de las abogadas de las mujeres para el acceso a la justicia, este año con las abogadas se han iniciado 12.369 carpetas de investigación, se han tramitado en toda la estrategia 1.163 medidas de protección y en este año también nos han otorgado 54 medidas en donde el agresor sale de casa. Hemos tramitado a lo largo de la estrategia y nos han concedido 155, pero es importante decir que el 90% de las medidas que nos otorga el tribunal tiene que ver con alejamiento o restricciones a las personas agresoras para acercarse y hacer actos de molestia o violentar a las mujeres. En las campañas de promoción de derechos humanos, este año hemos realizado 149.221 visitas a diferentes casas en las 16 alcaldías con nuestras compañeras de la red de mujeres, a quienes siempre apreciamos y reconocemos. Hemos realizado 2.152 eventos de promoción de los derechos humanos, de prevención de la violencia, con una participación de alrededor de 240.378 personas. Los senderos seguros, que son las acciones en materia de recuperación del espacio público para seguridad de las mujeres. Este año completaremos 710 kilómetros de senderos seguros. Es importante decir que a lo largo de estos senderos seguros hay cámaras de seguridad vinculadas a los botones de auxilio del programa
de senderos también, y son 66,000 cámaras de seguridad las que están conectadas al C5 para revisar cuáles son las condiciones del andar de las mujeres a lo largo de estos espacios que se han recuperado. En el programa Viaja Segura tenemos el mantenimiento con 101 luminarias en 12 CETRAM, se han rescatado integralmente. En 9, pues todo lo que ha habido con el balizamiento peatonal y la señalética en materia de seguridad. Y es importante decir que se han realizado 1,006 operativos de seguridad en 17 CETRAMS con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la voz, estamos trabajando coordinadamente, cotidianamente, en una estrecha revisión de todos los puntos, de todas las acciones de la alerta, en el sentido de mejorar y que ninguna mujer se quede fuera, ninguna mujer se quede atrás y todas reciban la atención oportuna que merecen para la prevención, sobre todo, de un delito, como decía nuestra fiscal, tan lacerante como es el feminicidio. Recuerden, una llamada oportuna siempre, siempre tiene una consecuencia positiva. Hay que prevenir y por eso las llamamos siempre a que puedan promocionar entre sus familiares, entre sus vecinas. Solo es asterisco 765 de cualquier número, perdón, de cualquier teléfono móvil o de cualquier teléfono fijo. Les vamos a contestar mujeres preparadas, capacitadas y les vamos a brindar sobre todo una atención cálida y especializada. Gracias, es cuanto. Estimamos el informe del cual nos ha dado cuenta la psicóloga Ingrid Gómez Arasíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. También queremos agradecer la presencia de la maestra Laura Borbolla Moreno, subprocuradora de procesos de la Fiscalía General de Justicia de nuestra ciudad. Bienvenida. Y a continuación tenemos el gusto de ceder el uso de la voz en los micrófonos a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gassman Silverman. Muy buenos días, es un gusto estar aquí, jefa de gobierno. Muchas gracias por la invitación y por el gusto de ver una rendición de cuentas de un gobierno local, de una ciudad como la nuestra, que nos dice a las mujeres que vivimos aquí, no estás sola y estamos haciendo cosas para que estés segura. Creo que desde el punto de vista del Instituto Nacional de las Mujeres, este ejemplo de rendición de cuentas de la alerta de violencia de género, de violencia contra las mujeres, es un ejemplo de lo que queremos ver en todo el país. Una rendición de cuentas, un trabajo continuo, un compromiso al más alto nivel para tener objetivos claros, estrategias claras que se cumplan en como se cumplen en la Ciudad de México. Es realmente muy, pues da mucho gusto ver esta reducción del 28%, que es un número muy impresionante, y este aumento de procesos, de carpetas, de agresores que están siendo procesados, porque da un mensaje inequívoco. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que la cultura de la violencia contra las mujeres no es una cultura que aceptamos. Quiero decirles que para nosotras en el Instituto, en el Gobierno Federal, es parte de los objetivos centrales del trabajo el prevenir la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido también queremos felicitar las acciones de la Secretaría, porque nos hablan de cómo estas ideas de que podemos prevenir, que podemos dejar de contar, que podemos hacer cambiar la cultura, que es de lo que se trata la Cuarta Transformación, cambiar, hacer esta revolución de las conciencias, poner en el centro la igualdad entre mujeres y hombres, entre toda la población,
puede llevarse a cabo con acciones concretas. No me queda más que pedirles que sigan trabajando, que trabajen más y más duro, porque en la medida que veamos ejemplos como el que vemos en la Ciudad de México, como lo que vemos en otros estados, vemos que estamos cambiando y estamos dejando, transformando esta cultura que permite, que invisibiliza, que no reconoce los derechos de todas las mujeres atrás. Y de eso se trata el presente y el futuro. Muchas gracias. Agradecemos el uso de la voz de la doctora Nadine Gassman Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Y enseguida recibimos la importante intervención del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez. Buenos días a todos, nuevamente. Agradezco la invitación, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, líder política, gracias, muy amable por la invitación, licenciada Ernestina Godoy Ramos, señora fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la psicóloga Ingrid Gómez, también secretaria, gracias, muy amable por la invitación, la maestra Marcela Figueroa, también su secretaria, que siempre trabajamos juntos, doctora Nadine Gassman, también, que hemos coincidido en muchos eventos, Fabiola Alaniz, también doctora, comisionada para tal evento, el doctor Salvador Guerrero, Chiprés, gracias, muy amable, presidente, y saludo también a la diputada Leticia Estrada, le agradezco muchísimo su presencia entonces, en este momento. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan, quienes estoy seguro desde sus espacios colaboran en la construcción de una sociedad garante de derechos humanos de las mujeres. Sin lugar a dudas, el trabajo es difícil, pero aún no es suficiente para lograr la apartada perspectiva de género. Como diría Mario Bunge, hay que ampliar el espectro de nuestra visión, mirar más allá de las cosas, de las ideas y, en consecuencia, resolver los problemas relativos a ellas. Por ello, evolucionemos hacia el enfoque de género para que todas las actuaciones que nazcan desde el servicio público transformen las vidas de las mujeres. No quiero dejar por desapercibido una lucha de suma relevancia, principalmente de las mujeres, durante este mes en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El Poder Judicial amplía su radio de acción, entre otros temas, para que se garantice su derecho a la salud. Por eso, se implementó una campaña de reflexión sobre cómo detectar temprana, en forma temprana, de esta enfermedad para tener una mayor oportunidad de diagnóstico, tratamiento y mayor expectativa de vida. Como cada año, esta Casa de Justicia se sumó a esta lucha con una serie de acciones sobre la vital importancia de aplicar periódicamente medidas de prevención y detención anticipadas. Así, el 19 de octubre de este año se llevó a cabo la plática Prevención del Cáncer de Mama y sus Consecuencias a cargo de la coordinadora del programa de maestría y doctorado de enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM. En esa charla se expuso gráfica y puntualmente la relevancia de conocer y detectar oportunamente los factores de riesgo a los que están expuestas las personas. De manera grata, la respuesta de las personas asistentes fue participativa, demostrando que se debe seguir trabajando en el tema, lo que así haremos a través de la implementación de una campaña de salud para las mujeres servidoras públicas de nuestra institución, porque con ello también se preserva su dignidad y lo coadyuva a su empoderamiento. Con el propósito de participar en el cumplimiento de la Agenda 2030, por cuanto hace a los objetivos 5 relativo a la igualdad de género y 16 inherente a la paz,
justicia e instituciones sólidas, se creó una campaña para difundir los compromisos de juzgar sin estereotipos, respetar la igualdad y generar la no discriminación e incluir la perspectiva de género, con lo que se persigue eliminar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Para esta institución, la familia en cualesquiera de los esquemas actuales es una prioridad. Es así que la coordinación de intervención especializada para apoyo judicial continúa generando condiciones para empoderar y fortalecer a las mujeres que lo necesiten y que cuenten con ayuda especializada. En ese sentido, en el mes que se reporta, son 36 mujeres que iniciaron un proceso terapéutico. Otra prioridad es la protección de la niñez y por eso es el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, sigue trabajando en los procesos de revinculación familiar que garanticen su derecho a vivir en familia, a contar con una red de apoyo para afrontar problemas de salud, educativos y entre otros, realizándose 265 revinculaciones familiares y se inició el proceso de 303. En aras de velar la integridad, seguridad y la vida de todas las mujeres que viven en la Ciudad de México y han sido víctimas de algún tipo de violencia, las y los juzgadores de esta institución mantienen su visión y compromiso de lo que representa la emisión de medidas de protección como mecanismo que frenen a los agresores. En el mes que se reporta, se tienen un total de 10.142, entre las que destacan 1.988 prohibiciones de acercarse o comunicarse con las víctimas, 454 de desocupación inmediata del domicilio de la víctima por parte de la persona agresora, independientemente de que sea dueña o poseedora, 1.821 prohibiciones para asistir o acercarse al domicilio de la víctima, así como el lugar de trabajo, 1.964 prohibiciones de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas relacionadas con ellas, y 2.710 prohibiciones a la persona agresora de intimidar o molestar por sí o por cualquier medio o persona a la mujer en situaciones de violencia y en su caso sus hijas e hijos o víctimas indirectas, testigos de hechos o cualquier otra persona con quien la víctima tenga relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. Somos sensibles a los estragos que la violencia causa en la vida de las mujeres. Sabemos que de su temor e incertidumbre, por lo que, como se ha señalado en este foro, por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Ingrid Gómez, desde la Secretaría de las Mujeres y quienes conforman este panel, no están solas. Con ese mismo compromiso, en el Poder Judicial de esta ciudad, se hace seguimiento a los procesos judiciales aplicando la perspectiva de género y las reglas del debido proceso, que se traducen en resoluciones ejemplares en asuntos de violencia de feminicidio, ya que no obstante, hay casos en los que no es posible resarcir íntegramente el daño por la afección directa a la vida de las mujeres, las sentencias emitidas bajo este enfoque, como la reciente dictada, son respuesta al reclamo de las víctimas y la sociedad misma, bajo la firme convicción de evitar la normalización, pero más aún, la legitimación de la violencia contra las mujeres, que rompe totalmente los valores esenciales y atenta contra la dignidad humana. Determinaciones que, por ende, generan confianza en el Estado de Derecho y en la Casa de Justicia de todas y todos. Es una lucha conjunta, diaria, ¿sí?, en la que se gana terreno, siendo menos las víctimas, más las denuncias y más adecuados los procesos de acompañamiento. A todas las mujeres les refrendamos nuestro compromiso, su acceso a la justicia está garantizado. Por su atención, muchas gracias a todos. Estimamos la importante intervención del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. A continuación,
Escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, muy buenos días, creo todavía son. Tardes ya, muy buenas tardes. Bienvenidas a esta que es la Casa del Pueblo. Como saben, este espacio, este palacio del ayuntamiento, previamente a que nosotros llegáramos, era un espacio cerrado y nosotros lo abrimos, tiene el Museo de Cabildos y está abierto para todo aquel o aquella que quiera visitarlo y ser parte de la historia de lo que ha sido la Constitución de la Ciudad de México. Así que bienvenidas a la Casa del Pueblo. El día de hoy, como todos los 25 de mes, hacemos un informe de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. El 25 de cada mes, como ustedes saben, es el Día Naranja, es el día que la Organización de Naciones Unidas de las Mujeres, ONU Mujeres, lo estableció como el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre en particular se celebra cada año. El 25 de noviembre del 2019 tomamos la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Decidimos hacerlo por varias razones. La primera, porque los feminicidios iban en aumento, que como ustedes conocen, pues es la peor forma de violencia contra las mujeres. Segundo, porque había un movimiento social de mujeres, de jóvenes principalmente, exigiendo la actuación de los gobiernos para erradicar la violencia contra las mujeres. Así que la decisión que tomamos fue decretar la alerta, no esperar a que la Secretaría de Gobernación tomara la decisión de decretarla, sino decretarla nosotros mismos desde el gobierno de la ciudad. A partir de ahí decidimos hacer 11 acciones que les damos seguimiento cada mes y cada año en particular. Y además de estas 11 acciones, que la mayoría han ido avanzando de manera muy importante, decidimos hacer otras acciones para poder incrementar la protección de las mujeres en la ciudad. Estas acciones, la más reciente pues es el asterisco 765, el SOS Mujeres, que busca que las mujeres de la ciudad, las niñas, las jóvenes, las mujeres, tengan un número de acceso a una protección integral de sus derechos y en particular de la erradicación de la violencia contra ellas. Como bien mencionó Ingrid Gómez, que es la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, este número ha sido, o a través de este número, han tenido comunicación más de 21,000 mujeres y estas mujeres están siendo atendidas, no solamente a través de una llamada, sino de un seguimiento permanente, porque el SOS Mujeres no solamente es la llamada y la respuesta inmediata, sino el sistema de protección que está asociado al asterisco 765. Y este sistema de protección ha identificado que hay 631 mujeres en riesgo feminicida de estas 21,000 que han llamado por diferentes razones. Y estas 631 mujeres se les está atendiendo para prevenir que pudiera llegar a ocurrir un feminicidio más. Estas mujeres reciben una atención preventiva, una atención psicológica, pero sobre todo, quizá lo más importante, es una atención jurídica, de tal manera que si están en riesgo puedan tener el acceso a esta modificación que hicimos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres, que es el agresor sale de casa. De tal manera que si la mujer está siendo agredida y está en riesgo de perder su vida, no sea ella la que busque un refugio, aunque los refugios son importantes y los estamos apoyando, sino que sea el agresor que sale de casa. Inclusive en este caso, este derecho está por encima del derecho de propiedad, porque el juez puede establecer, independientemente de la propiedad del inmueble, que la mujer con los hijos se quede en casa y sea el hombre el que reciba las medidas cautelares.
o incluso pues sea vinculado a algún proceso a partir del juicio que se le está estableciendo. De esta manera, la mujer con los hijos pues debe tener toda la protección al permanecer en su casa y acceder a un programa especial que tenemos en donde le damos un salario mínimo a la mujer para que pueda tener una mínima independencia, una autonomía económica que le permita cuidar a los hijos, así como actividades que le permitan darle la protección y capacitación para que pueda acceder a un empleo. De esta manera, es una acción adicional entre el SOS Mujeres, la acción del agresor sale de casa o la ley del agresor sale de casa, vinculada a diversas acciones que hemos desarrollado en la ciudad, en donde nuestro objetivo es decirle a las mujeres, no están solas. La pregunta es, ¿de qué ha servido esta alerta en la Ciudad de México? Pues sí ha servido, porque hoy tenemos, casi 3 años después del decreto de la alerta por violencia contra las mujeres, 28% menos de muertes violentas de mujeres. Si no se hubiera decretado la alerta, probablemente los feminicidios hubieran seguido creciendo. Hoy hemos cambiado la curva, por lo menos hemos cambiado la curva de tal manera que hoy hay menos muertes violentas de mujeres que lo que había en el 2019. No lo comparamos con años previos, porque se dedicaban en años previos a ocultar los feminicidios y ocultar las muertes violentas contra las mujeres o de mujeres, porque buscaban que no se reconocieran los feminicidios. Aún así, los feminicidios aumentaban y ahora pues van disminuyendo. La pregunta ¿es suficiente? Y la respuesta es no, tenemos que seguir trabajando todos los días. Es igual que en el tema de la seguridad. Hemos logrado una disminución en delitos de alto impacto de más del 50%. Por supuesto que vamos por el camino correcto, pero hay que trabajar todos los días para la protección de las mujeres en la ciudad. Y la pregunta es también, ¿cómo seguimos trabajando por ello? Y por supuesto es atendiendo desde la Fiscalía General de Justicia, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde el gobierno de la Ciudad de México en las distintas acciones de prevención, atención y vinculación a procesos. Hoy nos dice la fiscal que son más de 9,000 agresores que están vinculados a proceso y que así como ha disminuido en 28% las muertes violentas de mujeres, de igual manera ha aumentado en 28% la detención de personas que son los agresores contra las mujeres. El asunto aquí es no solamente dedicarnos justamente a las políticas dedicadas a la erradicación de la violencia, sino ir más a fondo, y es luchar siempre por los derechos humanos de las mujeres, por la igualdad sustantiva de las mujeres, porque la erradicación de la violencia contra las mujeres no solo son las acciones vinculadas al tema de la violencia, sino realmente la lucha continua porque las mujeres tengamos derechos plenos en esta ciudad y estén convencidas de que la jefa de gobierno y todos los que pertenecemos al gobierno, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, somos parte de esta red de protección a las mujeres de la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a invitar a las y los integrantes del Presidium, sean tan amables de tomar asiento, para dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Iniciamos con Carlos Navarro de El Heraldo. Buenos días a todas y todas. Sobre estos casos detectados de riesgo feminicida a través de la línea de emergencia asterisco 765, si nos pudieran abundar un poquito más qué fue lo detectaron, cómo se dieron cuenta que están en esa situación, y también detallarnos un poco las acciones que se han implementado para estas mujeres que estaban en esta situación, por favor. Sí. Cuando llaman y se les aplica, digamos, una entrevista muy rápida, porque es una emergencia, se valoran, por ejemplo, hechos de violencia, como si
pues el contexto de la agresión, y eso nos puede dar indicios de que la persona vive un riesgo feminicida. Por ejemplo, si la amordazó, si la amenazó con un arma, pues son indicios. ¿Perdón? Sí, ese es parte de un tamizaje, que son 5 preguntas que tienen que ver con los hechos, y si ese tamizaje nos arroja una en positivo, tiene riesgo de violencia feminicida. ¿De qué manera se están apoyando ahorita esas más de 600 mujeres? Muchas de ellas también fueron llamadas por el Consejo Ciudadano, que aplicó en el momento de la emergencia. Dijeron, no es una emergencia, el Consejo Ciudadano aplica el mismo tamizaje, determina que hay riesgo de violencia feminicida y se les da apoyo psicológico de primera instancia, porque hay un estrés postraumático importante. Después de los hechos de violencia se hace un acompañamiento y también orientación jurídica, y la parte psicosocial, que ve cuáles son las necesidades. Algunas de ellas tienen la necesidad de recibir medidas de protección o un refugio, si fuera el caso, y hay un apoyo. Como decía, hay 181 que están siendo ya valoradas integralmente para el apoyo, y 70 que ya reciben transferencias económicas del apoyo de mujeres en situación de violencia. Gracias. Preguntarle a la fiscal, destacaba que ha aumentado el 62% en el número de vinculaciones a proceso de agresores, y nos pudiera detallar un poquito más cómo logran este aumento de vinculaciones a proceso de agresores, por favor. Tenemos desagregados por delitos a cuántas personas hemos vinculado, digo, por cuestiones de que quiero tener el mensaje muy claro de cero impunidad, solo pasamos esos, te los podemos pasar. Pero sí comentar primero que cuando una mujer llega a la fiscalía, inmediatamente tenemos que actuar para proteger a las mujeres, ¿sí? Entonces, lo primero es damos medidas de protección. Hay distintos tipos de medidas de protección, y dependiendo del riesgo, que también hay una manera con un instrumento científico de cómo medimos el riesgo, determinamos desde el Ministerio Público algún tipo de medidas, ¿no? Cuando es más alto, vamos al tribunal, ¿sí? Pero inmediatamente tenemos que dictar las medidas de protección, integrar rápidamente la carpeta lo más rápido que pueda, en función de las diligencias mínimas, nivel probatorio mínimo que nos piden también los tribunales, para poder vincular a proceso. Y quiero decir que en un alto porcentaje de lo que llevamos a los tribunales son vinculados a proceso, ¿no? Dependiendo del delito, por ejemplo, hay algún tipo de delito que puede ser un abuso, donde es la vinculación y los jueces determinan que van a dictar algunas medidas, que no es la prisión preventiva, pero que están sujetos a proceso y tienen que estar yendo a firmar, y que no se le acerquen a la víctima, en fin, todo esto que seguramente pues ustedes conocen también muy bien. Muchas gracias. Y por último, preguntarle a la jefa de gobierno, estamos por cumplir 3 años de esta declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres. ¿Cómo calificaría usted los resultados obtenidos y cuáles son los pendientes a casi tres años de esta declaratoria? Sí, antes de eso quisiera decir, pues en el caso de le llaman violentómetro o riesgo feminicida, es algo que se desarrolló externamente, creo que lo desarrolló el Politécnico, ¿es así? Y a partir de ahí se hace el tamizaje de las mujeres que llaman por teléfono y se reconoce cuál es su riesgo. De todas maneras, a todas se les atiende. Y lo más importante es que, en caso de que, es decir, el presentar una denuncia penal, pues tiene que ver con la decisión de la mujer, pero se les orienta para que presenten la denuncia penal, porque lo primero que tiene que haber es medidas cautelares para proteger a la mujer, más allá del apoyo psicológico y todo lo que tiene que haber como víctima, pero lo primero es protegerla, y por eso se le orienta a presentar la denuncia, que asista a los centros de justicia de la Fiscalía, o a las LUNAS, que presente la denuncia, que se dicten medidas cautelares y que se le dé
todo el apoyo y que se continúe la carpeta de investigación que se abre a partir de ahí para poder hacer pues las detenciones. Finalmente, la orientación en donde no solamente se victimiza a la víctima o se le da apoyo a la víctima, sino se procede contra el agresor, que es algo muy importante que antes no estaba reconocido así. Y la capacitación que ha habido de la Fiscalía, hoy la coordinadora Sayuri y el trabajo que ha hecho en su momento Laura, todo lo que ha hecho la Fiscalía, junto con el Tribunal Superior de Justicia, con la directora de Derechos Humanos, pues ha sido un trabajo permanente en donde se busca la detención del agresor. Esto es importante frente a lo que ocurre en otros lugares del país. Se cumplen prácticamente 3 años. Hay que tener una reunión de evaluación de las 11 acciones que presentamos. Yo creo que fue muy importante que se decretara la alerta, pero no como se decretaba antes, donde se decretaba la alerta y no había medidas concretas de acción, sino un seguimiento de muchísimas medidas que no tenían una base sólida y un seguimiento permanente. Entonces, fue benéfica el decreto o ha sido benéfico el decreto, y por supuesto hay que seguir trabajando para que cualquier mujer que sea agredida en esta ciudad asista a presentar su denuncia y que se desarrolle todo lo que se tiene que desarrollar, y al mismo tiempo pues el cambio cultural de fondo que tiene que haber en contra del machismo. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Siguiente pregunta, Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Doctora, referente precisamente a estos esfuerzos que ustedes han estado implementando en el gobierno capitalino, reitero la pregunta de mi compañero. ¿Todo qué falta por hacer, por trabajar, precisamente para que se sigan fortaleciendo más los derechos de las mujeres en lo que es en el ámbito del combate a la violencia? Pues hay que seguir trabajando con las mujeres y con los hombres, porque también hay que trabajar con el agresor, porque hay una cultura de fondo en donde está en algunas sectores normalizada la violencia. Si ustedes recuerdan, nosotros iniciamos una campaña cuando entramos al gobierno de la ciudad que decía no es costumbre, es violencia. E íbamos a las secundarias, que ahora pues que se normalice en las escuelas, que empiecen pues después del tema del COVID, que estuvieron 2 años sin clases prácticamente. Íbamos a la secundaria sobre todo a concientizar a las y a los jóvenes de actitudes violentas que no se asocian a lo mejor con una actitud violenta, como revisar el celular de la novia, como no permitirle que haga a la novia o a la amiga actividades o acciones porque el joven considera que así lo vio él en su familia y entonces lo reproduce en su vida cotidiana. Entonces, lo que tenemos que generar pues es mayor concientización para que no haya el mínimo rasgo de violencia entre la relación, en todos los seres humanos, pero en particular en la pareja y la violencia contra las mujeres. Bueno, y continuando, bueno, va dentro del tema de la declaratoria de alerta, conocer su opinión referente a las marchas que realizaron ayer estudiantes del CCH y de la UNAM. De alguna manera también los destrozos que ocasionaron en Ciudad Universitaria y esta pintura emblemática ahí de rectoría, que tiene un significado, ¿no? Pero realmente conocer sus posturas referente a estas marchas y preguntarle también a la fiscal, aprovechando, ¿qué apoyo le han dado a esta chica? Bueno, al parecer vimos ayer que nos mandaron un comunicado en donde ya se acercó a interponer una denuncia. ¿Cómo se va a trabajar ahí en ese aspecto? Bueno, yo, como lo he dicho muchas veces, yo estoy en contra de las manifestaciones violentas, porque creo que incluso afectan a las propias causas frente a la sociedad. Entonces, no estoy de acuerdo.
y más bien pues todo el apoyo que requieran del gobierno de la ciudad, respetando la autonomía universitaria. Aquí siempre vamos a estar para proteger a las jóvenes. Fiscal, ¿se nos podría? A ver, nosotros lo que les decía, inmediatamente que alguien se presenta a la fiscalía, lo primero es protegerla. En este caso, presentó su denuncia en Álvaro Obregón, ahí la recibimos, que tenemos una de delitos sexuales, y se le ha dado seguimiento puntual a la atención, no solamente a las diligencias que tenemos que hacer en cuanto a exámenes médicos, exámenes psicológicos y esto, que eso es algo que hacemos, sino atención a ella y a su familia, sobre todo con su mamá. Hemos tenido una comunicación muy estrecha y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos los elementos suficientes para poder ubicar al probable responsable. Pero todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, ¿sí? Ya atención directa nosotros la tenemos. ¿Ya están en comunicación con las autoridades de la UNAM precisamente para darle seguimiento a este y otros casos más? Siempre estamos en comunicación con las autoridades de las escuelas, en este caso el CCH, la UNAM. Tenemos muy buena comunicación con los responsables. Nos han permitido hacer algunas diligencias, ¿no? Estamos en eso. Finalmente, doctora, hoy va a escuchar el programa del martes del Jaguar. ¿Qué va a hacer hoy en la tarde? A ver, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que hay que ser prudente siempre. Yo, todo mi cariño, mi respeto y admiración por Laida. Como lo dije ayer, es una mujer luchona que ha vivido distintas formas de violencia, hablando de la violencia contra las mujeres, porque no solo es la violencia física, hay violencia política, hay violencia psicológica. Entonces, mi cariño a Laida, pero yo creo que pues hay que ayudar a la unidad del movimiento. Continuamos con Janet Galindo de La Chispa. Gracias, muy buenas tardes. De todas estas denuncias que se han recibido en esta alerta de violencia a las mujeres, ¿qué porcentaje se ha tornado falso? Muchas veces, por diferentes circunstancias, las mujeres, no sé si llegan a hacer este tipo de denuncias o de llamadas a este asterisco 765. ¿Hay un porcentaje que ustedes hayan detectado? El porcentaje ha sido mínimo y fue en las primeras semanas para probar la línea, y no necesariamente eran falsas, porque nos decían, estamos probando la línea a ver si es cierto. Sí era el apoyo. Mencionaron que hay un número ya, que se está considerando al día, de 631 mujeres en alerta de feminicidio. Pero, ¿qué pasa con las mujeres o en casos que en algún momento no quisieron denunciar, que no se haya contemplado su caso en estos tres últimos años? ¿Se ha acercado algún caso de estos con ustedes o no han querido asistir a estas personas? Pues me parece que justo lo que usted nos dice nos da siempre la oportunidad para comunicarnos con las mujeres y decirles que el silencio no ayuda, que hay que romper el silencio, y hay muchos mecanismos en la Ciudad de México. La línea asterisco 765 es uno de ellos. Si no es una emergencia, les vamos a dar atención especializada a través de los servicios de Locatel, con orientación jurídica, incluso de dónde se pueden también acercar. Si ese no fuera el caso, también a partir del asterisco 765 tenemos acuerdo con el Consejo Ciudadano, y a través de las actividades que lleva a cabo el Consejo Ciudadano también hay no solo asesoría, sino acompañamiento para que puedan levantar una denuncia y que puedan ser
pues sujetas a la protección que brinda tanto el tribunal como la fiscalía. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, en este apoyo que se da a las mujeres que lo han requerido, a las cuales se les ha dado un salario mínimo, ¿hay algún número, bueno, algún presupuesto, cuánto es lo que se ha, hasta este momento, cuánto es lo que se ha estimado en estos salarios? Es un programa que tiene un presupuesto de 50 millones y estamos ya muy próximas a concluir con todos estos apoyos. De hecho, yo les decía, hay 181 expedientes que se están todavía procesando de estas mujeres en riesgo de violencia feminicida, que muy seguramente les estaremos entregando ya los apoyos. Muchísimas gracias. Última pregunta, Kevin Ramírez de Escuanto. Hola, buen día a todos los presentes. Me gustaría preguntarles en primera parte, de este sistema, esta campaña de asterisco 765 para las mujeres, comentaron que la Secretaría, los oficiales de seguridad de la Secretaría han hecho 1.161 detenciones por medio de estas llamadas de auxilio, y de estas únicamente 1.039 han dado para carpetas de investigación. Es decir, que poco más de 120 casos las mujeres perdonan a los agresores, o cuál es la percepción respecto a este tema, si las mujeres tienen miedo de seguir denunciando después de estas detenciones, o les falta por conocer esta ley que las protege de que el agresor sale de casa. Si me pueden contestar, por favor. A ver, quiero decirles que aun cuando las mujeres decidan no denunciar, podemos, o lo hacemos desde la Fiscalía, podemos dar medidas de protección. No es necesario que denuncien, queremos que denuncien porque nos permite investigar, pero hay mujeres que están en una situación en donde dice, lo único que quiero es que no se me acerque, y nosotros las protegemos. Eso no quiere decir que o se arrepintieron, que sí hay quienes de pronto dicen, ya no quiero que le hagan nada, ¿no? Y les damos seguimiento, ¿no? Les damos acompañamiento. Pero aun cuando no presenten la denuncia, pueden tener medidas de protección desde la Fiscalía e incluso ya autorizadas por el juez, ¿eh? Están protegidas. Fiscal, entonces se puede decir que estas son alrededor 120 casos de que se arrepienten las mujeres y ya no siguen con esta denuncia. No. No, también es que en algunos casos la policía, afortunadamente, que actúa rapidísimo, ¿no? Nos ponen a disposición a algunas personas que no, digamos, no es, ¿cómo decirlo? Porque sí es algo de violencia, si te están tocando la puerta de manera insistente, es violencia, pero deciden las mujeres que no van a denunciar y solo se les conmina a que o no se acerquen o que no se repitan esas acciones. No es que se arrepientan, ¿eh? No es en esas 120, digo, habría que analizar una por una, pero no es que se arrepientan, es que a veces están en un nivel mínimo todavía, pero nuestra policía está reaccionando y eso está bien, ¿no? Y preguntarles también ya van a ser 2 años desde que la iniciativa del agresor sale de casa entra en vigor. ¿Cuál es la percepción de ustedes que tienen sobre las mujeres que han sido beneficiadas con esta ley? Estos 54 casos de que el tribunal les ha concedido que el agresor sale de casa, ¿cuál es la percepción de las mujeres que están siendo protegidas por esta ley? Son más, los 54 casos solo hablan de las medidas de este año desde la Secretaría de las Mujeres. Y si me permiten, la percepción que tenemos es que ha apoyado en mucho. Nos ha permitido también que las mujeres se queden en sus casas con sus hijos e hijas, porque esta siempre es un motivo de angustia para ellas, tenerse que salir a quién sabe dónde, aunque hay una red de refugios y la Secretaría de las Mujeres tiene uno, pero que las ha apoyado mucho. Los casos que hemos
tramitado desde la Secretaría de las Mujeres. Les hemos dado seguimiento, son beneficiarias muchas de ellas del apoyo, y creo que la medida ayuda muchísimo, protege además. Muchas gracias. Y preguntarle rápidamente sobre este tema. La Secretaría de Seguridad expuso que 100 detenciones han habido de policías por denuncias o quejas de violencia. ¿Hasta qué grado llega el acompañamiento de la Secretaría a estas denuncias y cuál es la pena máxima que se le puede imponer a un policía por agredir a una mujer o a una mujer policía? Gracias, buenas tardes. Las 100 se refieren a destituciones, no son detenciones. Aclarar que lo que puede hacer la policía internamente son procesos administrativos, por eso precisamente son sanciones internas, ya sea con suspensiones y en casos graves con destituciones. Por eso decíamos, hay más de 800 denuncias, hay casi la mitad de esos policías han sido sancionados, y de esos sancionados, 100 han tenido, digamos, la sanción más grave, que es la destitución, de acuerdo a la norma. Paralelamente, como cuando se trata de delitos, sobre todo en estos, por ejemplo, 100 casos, que son tan graves que ameritaron destitución, hay un proceso paralelo de acompañamiento a la mujer en un proceso penal con la Fiscalía General de Justicia. Eso ya lo lleva la Fiscalía General de Justicia, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad Especializada de Género, le da ese acompañamiento, asesoría y, por supuesto, una coordinación permanente con la Fiscalía para el seguimiento de esos casos. Muchas gracias. Y preguntarle por último a la jefa de gobierno, preguntarle, recientemente el senador Ricardo Monreal acusó que existe una campaña contra él y posteriormente la alabó usted, habló bien de usted. ¿Qué opina de esto, doctora? Bueno, primero que nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie. Pues hemos sido víctimas de eso, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Y segundo, yo, como lo he dicho, no voy a entrar en... Los adversarios son otros. Los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de antes. Entonces no voy a entrar yo a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien hay que la unidad interna y en todo caso lo que estamos es defendiendo un proyecto de nación. Doctora, exponen que bueno, hay unidad dentro de su movimiento, pero el senador afirma que es una campaña, digamos, orquestada por usted. ¿Puede rechazar pues este tema? ¿Qué le diría? Está equivocado él. Pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate con él. No creo que a los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos, pues es a los adversarios. Muy bien, muchas gracias a todos. Buen día. Cerramos sesión de preguntas y respuestas y así finalizamos este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.